Así que seguro, obvio, ya se lo sabe, ya se lo sabe José. ¿Qué le pregunta, Mónica, que le preguntan a la reina de belleza? A ver, en las preguntas, cuando están ahí. Ay, qué susto, el jurado. A ver, señorita Caquetá. Caquetá, por decir cualquier departamento. No lo van a tomar personal, sí. Sí, no, ahora. Señorita, ¿dónde se da más el café? Bueno, principalmente en los funerales. Bueno, es clásico. ¿Dice? Ah, sí, ese yo lo contaba con Benito. Ah, sí. Está Benito y la tía, ¿se acuerdan la tía? Que era una vieja gorda, así lo decía Mano Salva. También viendo una película, pero una película de esas largas, largas, largas. Una película tan larga que cuando se terminó no pusieron la palabra fin, sino por fin. Se lo juro, yo trabajé en esa. En esa. Uy, una malísima la película que trabajé. Uy, Dios mío, siga, siga. Y se termina la película y la tía se pone de pie. Cámara 3 me va a poner de pie. Pilas pues. Celio, Celio, me va a poner de pie. La tía se pone de pie así y dice: ¡siquiera se acabó esa película! Ya tenía las nalgas dormidas. Sí, tía. Usted ya tenía las nalgas dormidas porque yo se las escuché roncar ahorita. Chistes, ya este otro que se muestra. Eso es fácil, solo tienes que dedicarte 30 años a hacer reír. Eso, 30 es años. Es sencillo. Porque sabe, uno sabe. Trata de hacerlo bien, pero pues paso está el maestro. Sí. Pero está que el tipo que va al médico y le dice: ¡ah, doctor, tan raro que yo siempre sueño! Uno más dos, uno más dos, uno más dos, ¿qué será? ¿Qué y el será? Médico le dice: eso es estrés. Gracias, José, gracias por el apoyo. No, uno que llega al médico y dice: doctor, doctor, es que por las mañanas me levanto y siento que como que me voy a vomitar y no me vomito. Doctor, y no sé, a veces empiezo a caminar y siento como que me voy a caer y no me caigo. Doctor, y a veces siento como que me va a dar frío y no me da. A veces como que me va a dar calambre en el pie, pero no me da. ¿Qué será? No sé, hermano, me da. Haga que se va a tomar estas pastillas, pero no se las tome. Chistes y que la gente se ría o con eso te voy a dar un consejo: jamás quieras hacerte el chistoso. No existe un chiste mejor que otro, eso es una equivocación. Decir este chiste siempre me funciona, no existe el chiste mejor que otro, existe el chiste apropiado. A veces te cuentas el peor de los chistes, el mambo, pero lo dijiste en el momento correcto, exacto, y funciona. Claro, el Federico. El mejor chiste, resulta que el momento no era adecuado, eso me no era pasa apropiado. A mí siempre, yo siempre no cuenta Celina. Los increíbles, buenísimos. Y no se ríen. Sí. No asesinen los chistes. Una vez le conté a una muchacha, le dije, sí, sabes, ¿no? Los cereales están de luto. Me dijo, ¿por qué? Le dije, se chocó Crispy. ¡Buenísimo! Se lo va a contar aquí, hijo Marta. Venga, le cuento un chiste. Los cereales están de luto. Sí, porque el Choco Crispy